Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirar, y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. De tal manera, chicos y chicas, que si yo hago algo aparentemente imposible, como es leer todos los días un libro y leer 1000 libros en 1000 días, entonces, ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente todos tus sueños, todo lo que deseas. Quiero hacer la comunidad más grande de super logradores, personas extraordinarias que tienen disciplina, que tienen el poder de determinar lo que quieren lograr con su vida y efectivamente hacerlo. Y para eso es que todos los días a las 8 de la noche, hora de México, les comparto la ciencia de la vida. ¿Por qué digo la ciencia de la vida? Porque todos los días leo un libro, a veces de meditación y espiritualidad, a veces de negocios, a veces de marketing, a veces de ventas, a veces de dinero, a veces de mentalidad, a veces de psicología, a veces de depresión, a veces de ansiedad, a veces de espiritualidad y religiosidad, de todo tipo de libros. Por eso les pido que ustedes sean quienes me compartan cuáles tipos de libros les gustaría que leyeran y que me apoyen compartiendo para poder llegar a más personas, para poder llegar a inspirar a millones de personas alrededor del mundo y hacer esta super comunidad de ganadores. Voy a dar saludos aquí, Kimo, saludos, Nels, gracias por compartir, veo que siempre comparte desde el principio. Empecemos a comentar, empecemos a compartir, porque como saben, nuestro objetivo es lograr romper récords en cada episodio del Club de la Mente, acercarnos más a la grandeza, acercarnos más a ser leyenda, acercarnos más a ser esta comunidad invencible, en donde muy pocos pueden tratar de entrar. Y los que entran y se mantienen son totales ganadores. Nel, saludos. Ine, saludos. Ivette, qué bueno que estás. Gracias por compartir. Robert, Alejandra, saludos chicos y chicas. Empecemos a comentar, empecemos a compartir. Hoy voy a hablar de un tema que es fascinante, un poco complicado de pronunciar. El mecanismo catalítico. El mecanismo catalítico, o entiéndase también cómo convertir metas en resultados. Cómo convertir metas en resultados. Saludos familia, dice Orlando, saludos para ti también. Ese es mi objetivo, crear una familia del Club de la Mente. Inspirarlos, no importa lo que suceda, no importa si estoy enfermo, no importa si estoy enojado, no importa si estoy cansado, no importa si estoy deprimido, todos los días estoy con ustedes. No importa si estoy en la cima del éxito haciendo millones de cosas, de cualquier manera estoy con ustedes, mostrándoles, inspirando cómo cuando alguien se dispone a hacer las cosas, las hace realidad y llega a millones de personas. Chicos, gracias por los corazoncitos, gracias por los likes, mándenme más abrazos, mándenme más besitos y compartan para que lleguemos a más personas. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo convertir metas en resultados y el mecanismo catalítico? Déjame tu primer hashtag de la noche, que es mecanismo catalítico. Vamos a ver quién se anima a dejarlo. Saludos, David. ¿Quién se anima a dejar este hashtag, ya que está tan complicado? El mecanismo catalítico. ¿Qué dice Iene? Qué buen tema, desde mañana agregado a una lista de reproducción. Muchísimas gracias. El mecanismo catalítico y cómo convertir metas en resultados. ¿Qué es esto del mecanismo catalítico? Muchas personas se proponen objetivos, muchas personas se proponen metas, muchas personas tienen sueños, pero realmente son pocas aquellas que realmente logran el resultado. Son pocas aquellas que realmente hacen sus sueños realidad. Aquellas personas que hacen lo que se proponen. Aquellas personas que tienen un objetivo y que realmente lo llevan a cabo. Muchos solo hablan, muchos solo ponen pizarrones llenos de fotos, pero nunca los hacen verdad. Entonces, ¿cuál es la manera correcta para hacer que esto suceda, que esto sí funcione? Eso es lo que te voy a compartir el día de hoy. Tú quieres aprender a ser alguien que siempre consigue sus resultados. Hoy te voy a compartir los 5 tips de Jim Collins, que es un mega autor de crecimiento de empresas, crecimiento corporativo, así que debemos aprender mucho de él. Mira cómo comienza este libro diciendo: muchos ejecutivos tienen sus metas BHAG. ¿Qué son las metas BHAG? Big and Hairy Ambitious Goal. Big and Hairy Ambitious Goal. Dice Jim Collins que para lograr grandes resultados en tu empresa necesitas
realmente tener una meta muy grande, una meta que te dé miedo, una meta de 5, 10, 15, incluso 30 años en la cual quieres lograr. Así que primero que nada quiero comenzar este programa, este episodio, preguntándote a ti. Hola Patricia, hola Jorge, gracias, apóyenme a compartir para poder llegar a más personas y que el Club de la Mente crezca. Quiero preguntarte si tú ya tienes tu gran meta, así que el segundo hashtag de la noche es gran meta, si tú ya la tienes. ¿A qué me refiero con esto? Gran meta es cómo te ves tú dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 15, dentro de 30 años incluso. Personalmente, gracias Erubiel por compartir, soy leyenda, dice por ahí. Siempre me consideré alguien que consigue lo que quiero, últimamente algo está mal y no logro saber qué es. Pues bueno, hoy te voy a revelar qué es IN, no sé cómo se pronuncia exactamente tu nombre, gran meta. Jorge, por supuesto, siempre activo, ayúdenme compartiendo. Gran meta, tú ya tienes tu gran objetivo, tu gran meta. En mi caso personal yo te puedo decir, sí, tengo mi objetivo para los próximos 5 años, 10 años, 15 años y 30 años. Tú ya lo tienes, porque si no, esa es una primera razón por la cual no estás logrando lo que quieres en tu vida. Te sientes confundido, te sientes distraído, no sabes hacia dónde moverte, sencillamente porque no tienes un objetivo claro de 30 años, de 15 años, de 10 años y de 5 años. ¿Qué dice por aquí? Mi semilla del ermitaño, Marcelo, un abrazo para ti, muchas gracias por estar conectado. Imagínense, si tú no tienes una meta de 15, 30 años, por eso te sientes como perdido, perdida. Déjame tu hashtag gran meta si tú ya lo tienes. ¿Y cuál es esa meta de 5 años? ¿Cuál es esa meta de 15 años? ¿Cuál es esa meta de 30 años? Primero que nada. Pero el problema es que muchos, aunque tienen metas de 1, 5, 10, 15, 30 años, no las logran. Realmente, como te decía, algunos quieren crear una marca, hacer una empresa, un negocio rentable, una página web que llegue a millones de personas, ser populares, ser cantantes, ser guitarristas, viajar por el mundo. 10.000 objetivos. Cada quien tiene metas diferentes, cada quien tiene objetivos diferentes. Sin embargo, le dicen incluso a todos lo que quieren lograr. Yo quiero hacer esto, yo quiero ser bailarín, yo quiero ser actor en Hollywood, yo quiero hacer una película, yo quiero ser fotógrafo, etcétera. Sin embargo, pocos realmente lo logran, pocos realmente consiguen ese resultado. Muchos crean programas de incentivos para sí mismos, incluso para sus empleados si están trabajando en una empresa. Se imaginan lo que van a hacer cuando lo logren, imagínate, y escriben, ponen todos sus días sus objetivos en papel, se alegran por ellos, lo disfrutan, y han leído en muchos lados. ¿Qué dice Víctor? Por fin te veo en vivo, un abrazo para ti Víctor Benalcázar, España, un abrazo, ayúdame compartiendo para llegar a más personas, todos los días a las 8 de la noche chicos, quienes me quieran ver en vivo todos los días a las 8 de la noche hora de México, estamos aquí conectados, compartiéndoles la ciencia de la vida, la ciencia del éxito, la ciencia de la grandeza y la disciplina extraordinarias. Porque nadie más, ¿quién te puede decir que ha hecho un reto de 1000 en 1000? Yo estoy haciendo 1000 libros en 1000 días, pero pocas personas han hecho 1000 cosas en 1000 días, todos los días, sin fallar uno solo. Eso es lo que quiero para ti, así que quédate conmigo durante todo el Club de la Mente. Entonces, como te decía, se imagina, leyeron un libro que tienen que ponerse metas y disfrutarlas desde antes, visualizarlas, imaginarlas, pegarlas en el pizarrón, después de escribirlas en un papel, de recitarlas en voz alta, decirlas enfrente del espejo y 10.000 cosas, pero no logran los resultados. Algunos, un poquito más mecánicos, hacen reglas, hacen listas, hacen diseños del plan perfecto para lograr los resultados, dicen cuáles van a ser los pasos, diseñan una estrategia, pero al final no logran las metas. ¿A qué se debe esto y cómo sí podemos lograr nuestras metas tanto de manera personal como de manera grupal? Si es que tienes una empresa y tus empleados no te ayudan a lograr tus metas, o si es que tienes una empresa y tus socios no te ayudan a lograr tus metas. Incluso si es que tienes una familia y las personas que están a tu alrededor no te ayudan a lograr tus metas. ¿Cómo lo mejoras? ¿Cómo lo cambias? ¿Cómo haces que esto sea realidad? Te voy a compartir en un momento 5 características de algo que el autor Jim Collins menciona como el mecanismo catalítico. Él lo describe como el mecanismo catalítico
y es una forma simple, inteligente y repetitiva de hacer tus objetivos realidad, de convertir tus metas en resultados. Te voy a compartir a continuación las 5 características de ese mecanismo catalítico que hace que si tú no estás haciendo tus resultados de manera personal, los puedas conseguir, que si tú no estás consiguiendo tus objetivos de manera empresarial con tu grupo de trabajo, lo puedas conseguir, o incluso que si tú con tus amigos, con tu familia, con quien sea, no estás consiguiendo los resultados, ¿cómo los puedes conseguir? Así que préstame mucha atención y ponme 5 características. 5 características es el próximo hashtag de ahorita, porque te voy a compartir cuáles son esas 5 cosas que tienes que poner en práctica si quieres lograr los resultados. Ya saben que el hashtag no es solo para que haya más comentarios, sino también es para que podamos realmente aprenderlo. Es como si estuviéramos interactuando en la clase. Así que 5 características es el próximo hashtag. Vamos a mandar ahí un par de saludos. Lizeth, gran meta. Hola, coach, dice Gabriela. Nicolás, aquí estoy. Son las 11 en Chile y mañana me levanto a las 5 de la mañana, dice por ahí, y estaba esperando tu programa. Un abrazo para ti. Es más fácil con horario. Ahora solo entro a Facebook por el Club de la Mente. Si no puedo, voy a YouTube, dicen por ahí. Nicolás, gracias por compartir. Luz, gran meta. Buenas noches. Vamos con el Club de la Mente, dice Pico. Ricardo, hola, ganadores. 5 características, 5 características. Qué bueno que están conectados. Quienes dejan su hashtag serán las personas que aprendan y lo pongan en práctica, chicos. Vamos con la primera característica entonces de esta noche para tener un mecanismo catalítico. Voy a anotar algo muy importante aquí. Ustedes saben que vienen ideas a la mente mientras estoy haciendo absolutamente todas las cosas. Así que hay que aprender a hacer eso. Listo. Alejandra, salud, 5 características. Bueno, ¿quién quiere aprender esas 5 características? Vamos ya con la primera, que te asegura acercarte mucho más a tus resultados. La primera de ellas es: los planes se escriben mientras que la ejecución se ejecuta. ¿Qué me refiero con esto? Los planes se escriben mientras que la ejecución se ejecuta. El resultado se da de una forma impredecible. Mira qué interesante este tópico. El resultado se da de una forma impredecible. ¿Qué quiere decir? La mayoría de emprendedores hace una lista, hace una estrategia, hace un plan, números, diseños, pero nunca la ejecuta. Y a la hora de ejecutar, el resultado se da mediante un camino distinto. ¿Qué quiere decir esto? Enfócate más en ejecutar que en planear. ¿Sabes por qué? Porque, de hecho, a mí me ha sucedido miles de veces, y es que aquí, por ejemplo, tengo ahora mismo uno de los planes que estoy haciendo. Puedes ver, son un montón de desastres aquí por todos lados. Y tengo miles de estos aquí en los cuadernos donde anoto todas las cosas, en el pizarrón también tengo miles de estos, pero finalmente, chicos y chicas, sin importar esta situación, el resultado se da de una manera impredecible. Es decir, sí, está bien, hago un plan, pero después mi trabajo es ejecutar ese plan, porque al final este plan se va a torcer. ¿Cómo así? Yo determino que tengo que hacer 5 actividades, pero puede ser que dentro de esta y esta haya que hacer 4 actividades más, dentro de esta y esta haya que hacer 2 actividades más, esta ya ni haya que hacerla, y dentro de esta haya que hacer 5 actividades más. Entonces al final el plan se distorsiona de una manera tremenda. No te enfoques tanto en hacer planes, sino en ejecutar. Lo primero que haces cuando vas a comenzar un proyecto, un negocio, una meta, sí, es hacer un plan, sí, es hacer un horario, un cronograma. Dime cuál es una de tus metas, déjamelo aquí como comentario para saber y comentar al respecto. Déjame un comentario aquí, ¿cuál es tu meta grande? ¿Es perder peso? ¿Es ganar dinero? ¿Es hacer un negocio? ¿Cuál es tu meta? Lo primero que haces es desarrollar un plan, claramente. Pero después de eso te olvidas de desarrollar planes y lo que haces es sencillamente ejecutar, 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 es decir, hacer, 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 y vas modificando el plan. De hecho, todos los días, las mejores empresas lo hacen todos los días, mejoran el plan, todos los días hacen cambios para poder lograr los mejores resultados, sencillamente. ¿Qué dice Rubiel? A mí a veces me pasa que hago una lista y sobre la marcha modifico la ejecución. Por supuesto, así es, de acuerdo a las prioridades. Exactamente, a eso me refiero, Rubiel. Yo quiero ser el mejor, dice José. Hola, excelente noche uniendo, me dice Rose, un saludo para ti. Hacer mi producto online es mi meta de este año, fabuloso Pico. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a crear el infoproducto, hacer un plan, hacer una estrategia, paso 1, 2, 3, 4, hasta el paso 50, y después vas con el paso 1, sencillamente. Así hago yo todos mis planes. Hago una lista de actividades, y ya tengo muchos videos de listas en YouTube, por si quieres verlos.
donde enseño cómo hacer esto. Y empiezo a ejecutar el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. O sea, ahí dice, mi meta es convertirme en multimillonario. Sencillamente, ¿cuál es el primer paso entonces ahí? Respóndeme, ¿cuál tú crees que sería tu primer paso para convertirte en multimillonario? Desde mi punto de vista, sencillamente es, ¿qué voy a vender? Aprender a vender. ¿Y qué voy a vender? Tener 3 carreras profesionales es mi meta. Con 22 años ya tengo una y estoy en Santiago de Chile, matriculado ya en la segunda. Fabuloso, qué bueno que estás avanzando. Mi meta es crecer y subir categorías hasta llegar a la cima, dice Alejandra. Excelente, voy a ver los videos de las listas. Sigamos avanzando. El elemento número 2, acuérdate, para tener un mecanismo catalítico, que esto quiere decir lograr resultados, primero necesitas, en vez de planear, ejecutar. ¿Por qué? Porque si tú eres individual o tienes una empresa y planeas y creas programas de incentivos y creas unos manuales de procedimientos y creas una lista de reglas y ese montón de cosas y te pasas meses y meses sin eso, cuando termines ya no hay empresa a la cual imponer estas reglas que tú creaste, porque debes avanzar rápido. Y para eso el secreto es hacer los cambios que se requieran, aprender, diseñar, planear, sí, pero también al mismo tiempo ir ejecutando. José Ángel dice, buenas noches, saludos desde Perú. Saludos, chicos, apóyenme compartiendo para llegar a muchas más personas en esta noche. Esa es la primera característica para lograr tus metas. Segunda característica, un mecanismo catalítico para acercarte a tus resultados. Distribuye, mira qué interesante, este me fascina muchísimo. El poder de manera organizada para que no solamente una persona, situación o lugar tenga todas las oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? Deja que tus empleados hagan el trabajo. Eso fue algo que yo sufrí, por así decir, por mucho tiempo, o que más bien tuve que aprender por la propia experiencia. Jorge dice aprender en el proceso. Claro, ese es el primer paso. El segundo es algo que tuve que aprender por la propia experiencia, como te digo, y es dejar que mis empleados hagan el trabajo. Muchas veces, en ocasiones, tenía socios, amigos, empleados con los cuales hacía negocios, quería obtener resultados, pero era muy dado a que les decía, chicos, tenemos que hacer estos tres elementos, así que vamos a distribuir responsabilidades, y le decía, tú vas a hacer este, tú vas a hacer este, y yo voy a hacer este, y empezaba, terminaba de hacer este, y resulta que mi amigo no hacía esto, mi socio no hacía esto, entonces yo también lo hacía, y mi otro socio no hacía esto, entonces yo también lo hacía, y al final yo hacía todo en uno de los negocios que tenemos. Imagínate qué pasa cuando el dueño de un negocio hace absolutamente todo. Ese es un gran, gran error. ¿Qué fue lo que hice? Aprender a distribuir el control, aprender a distribuir el poder. Ya sea que si estás solo o tienes socios o amigos de negocios, aprender a distribuirlo, que cada quien se encargue de una parte. Si no, no tiene caso trabajar en equipo, mejor trabajar solo, ¿me entiendes? Esto es tan inteligente, tan importante, tan sencillo, pero tampoco aplicado. Muchos emprendedores tenemos esa gana de controlarlo todo, tenemos esa gana de sencillamente hacerlo todo por nosotros mismos, y no es lo más inteligente, no es lo más correcto si quieres lograr grandes resultados. Así que aprende a distribuir el poder. Deja que tus socios hagan su parte, deja que tus empleados hagan su parte, distribuye las responsabilidades. Ese es el segundo tip realmente para poder convertir tus metas en resultados. Tú no lo haces todo, deja que cada quien, el experto en cada tema, haga que las cosas sucedan. Mira, qué interesante esto. Diles qué hacer, deja que ellos descubran qué más hacer y supervísalos. Así de sencillo. Muchas veces en los empleos o con nuestros empleados o trabajadores o con nuestros socios, con nuestros amigos, nosotros queremos decirles qué hacer, hacerlo por ellos y estar con ellos todo el tiempo. Al principio quizás, pero después ya les decimos, hey chicos, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y tú te desentiendes totalmente de cada uno de tus miembros del equipo de trabajo y ya está. ¿Sí? ¿Te queda claro esa parte? Fundamental. Luego de eso los supervisas para ver que estén haciendo bien su trabajo, y si no lo están haciendo bien, pues haces los cambios y mejoras. Ya voy a hablar de esto en un momento, que es la parte que más me fascina, que es el tercer paso para lograr tus metas. Es el más fascinante, no solo sirve para empresas, también sirve para personas individuales. De verdad te lo puedo decir, ¿quieres lograr tus metas? Entonces prepárate para el tercer paso. Antes voy con el segundo.
Si tú eres un individual, aquí alguien me podría decir, yo no soy empleado, yo no tengo empleados, no tengo empresa, simplemente soy alguien que quiere lograr metas. Bueno, ¿qué te puedo decir con respecto a este segundo paso? Establece un plan y un ritmo de trabajo y trata de hacerlo lo más cercano a la realidad y mantente observándote. Sin embargo, que no te preocupe en mantenerlo todo controlado todo el tiempo. Ay, hoy no me levanté a las 5 de la mañana, entonces ahora tengo que comenzarlo todo, y te empiezas a dar latigazos en la espalda. No, no, tranquilo, no te levantaste a las 5 de la mañana, pues bueno, entonces haz todo tu plan basado en así como lo estás trabajando, sencillamente. No necesitas tener las cosas tan claras y establecidas. Sin embargo, aquí viene la regla número 3 para lograr tus metas. Y esta es la que más me fascina. Un mecanismo catalítico tiene un diente. ¿Quieres lograr metas? Aprende a tener diente. ¿A qué me refiero con eso? Muchos ejecutivos o emprendedores hacen planes, diseños, rediseños, rediseños del rediseño para establecer sus objetivos, misión y visión, pero eso no hace nada. Hacer un papel diciendo que en los próximos 3 meses voy a ganar $10,000 no sirve para nada. Que en los próximos 3 meses voy a perder 10 libras, no sirve para nada. Que en los próximos 3 meses voy a aprender inglés, no sirve para nada. ¿Cuál es el secreto? Mira, todos quieren ser el primer, segundo lugar en la industria, dice por aquí el autor, y lo establecen como visión, o sea, ponen una meta. Gracias, César, por compartir. Apóyenme compartiendo, ya saben, como siempre, si ustedes comparten mi transmisión, tienen acceso a cualquiera de mis libros gratuitamente. Tengo 5 libros escritos hasta ahora. 2 libros son de negocios, 1 es de ventas y 2 son de desarrollo personal. Factor éxito, vivir con éxito, negocio en 7 días, millonarios en internet y el libro del gallo borracho, que es el último que estoy sacando. Si tú compartes mi transmisión, chicos, vas a poder tener gratuitamente cualquiera de estos 5 libros. Si todavía no tienes mis 5 libros, comparte, para ayudarnos a llegar a más personas, y yo te doy mis libros gratis, mis conocimientos de negocios, mi sabiduría basado en la experiencia de los negocios que he hecho. Lo vas a tener en la palma de tu mano, en tu celular, cuando tú quieras, simplemente compartiendo mis transmisiones. Me mandas un mensaje privado para decir, ya compartí con la prueba de tu... que me compartiste, y listo, ya tienes acceso a uno de mis libros de manera gratuita. Me falta el gallo borracho, dice Pico, pues comparte y listo. Hola Ivonne, qué bueno que estás por aquí conectado, un saludo para ti. Compartido, dice Luz. Entonces mira, estábamos hablando de que un mecanismo catalítico tiene diente. ¿A qué me refiero con que tiene diente? Todos quieren establecer misiones, todos quieren establecer objetivos, todos quieren establecer metas. Y es que es muy bonito, ¿cierto? Establecer objetivos y metas. Es muy bonito ponerse sueños. Lo que no es tan bonito es ponerse reglas rígidas, establecidas, que se cumplen. El ser humano crece o avanza por 2 elementos. Porque se acerca al placer o porque se aleja del dolor. Mira qué interesante, una gran manera de lograr tus resultados no es ponerte un sueño que te dé mucho placer. Yo he escuchado muchos libros de motivación que dicen, lo que pasa es que tú tienes que tener unos sueños tan grandes que te inspiren. Sí, es cierto, pero al mismo tiempo, si hablamos de un crecimiento formal y organizado, no, eso es una tontería, sencillamente decir, ay, tienes que tener metas grandes. No se trata de tener metas grandes, se trata de, chicos y chicas, tener un control rígido sobre lo que estás haciendo. Y esto pugna un poco con el paso anterior, pero a la vez no, porque el anterior decía, no te preocupes por estar controlando a las personas. Este dice, controla las reglas, pon reglas rígidas. Si quieres lograr resultados, no solo se trata de crear sueños de lo que quisieras e imaginar lo bonito que sería si lo lograras. Más bien se trata de decir, tengo que hacer ejercicio todos los días, y si no hago ejercicio todos los días, voy a tener este castigo, literalmente. Tengo que comer saludable todos los días, y si no como saludable todos los días, voy a tener este castigo, literalmente. Como te dije, el ser humano crece por 2 razones. 1, porque se acerca al placer, o porque se aleja del dolor. O más bien, porque se acerca a su premio, o porque huye del miedo. Entonces, chicos, es mucho más fácil crecer huyendo del miedo.
No es necesario, pero biológicamente es más sencillo. Gracias, Simón, por compartir. Chicos, empiecen a compartir. Les doy mis libros gratis. Tengo 5 libros. 2 de cómo hacer dinero, 2 de cómo tener éxito y 1 de cómo vender, que también es de cómo hacer dinero. ¿Quieren mis libros gratis? Compartan, compartan, compartan y mándenme un mensaje. Número 1, el libro de millonarios en internet. Número 2, el libro de negocio en 7 días. Número 3, el libro de vivir con éxito. Número 4, el libro de factor éxito. Y número 5, el libro del gallo borracho. Ve mi sitio web gabrielblanco.net para conocer mis libros y los puedes tener gratis, sencillamente compartiendo esta transmisión. Hacer las cosas mejor cada día, dice por ahí, me levanto a las 5 a.m., que trabajo en la gerencia de un banco y entro a las 7, no puedo levantarme más tarde. Por supuesto, Nicolás, ¿qué pasa si no cumples con la regla? Te despiden. Ese es el secreto de la productividad, ese es el secreto de lograr las metas. Lo que pasa muchas veces es que hay algunas personas que tienen que tener un trabajo donde alguien los obligue, porque si no los despide, para hacer las cosas. Pero cuando ellos tienen metas para sí mismos, no son capaces de imponerse ese nivel de rigidez. Y el secreto para lograr una disciplina, el secreto para hacer metas, es precisamente tener rigidez, tener postura frente a qué pasa si no lo hago. No solo se trata, porque es bien bonito, es que de verdad es bien bonito imaginar, ay, qué tal cuando por primera vez gane dinero para irme de viaje, qué bonito, imagínalo, y muchos te dicen eso, pero no te dejes engañar, porque eso no es todo el secreto es más bien, ok, quiero hacer dinero para irme de viaje, entonces, ¿cuáles son los pasos exactos que necesito ejecutar para lograr ganar ese dinero e irme de viaje? Y después de que tenga los pasos, ¿en qué momento voy a realizar esos pasos? Y cuando ya tenga claro en qué momento voy a realizar esos pasos, la siguiente cosa que tengo que establecer son las reglas. Es decir, ¿qué pasa si no hago esos pasos? Esa es la manera, chicos, de lograr resultados en la vida. Y con tu equipo también, con tu equipo de trabajo. ¿Qué tal si no haces 10 llamadas al día? Vas a tener esta multa, literalmente. ¿Qué pasa si no llegas a esta cantidad de personas en X tiempo? Vas a tener esta multa, literalmente. Eso, ajústalo contigo mismo. Si no cumples con sus objetivos, ahí va la multa. Si no cumples con sus objetivos, ahí va el castigo. La persona crece, una vez más, por premio o castigo. Así como los perritos que aprenden cuando les dan un premio o cuando los castigan. Los seres humanos funcionamos de la misma manera. Así que tenemos que aprender no a premiarnos, sino a castigarnos más. Muchas veces estamos de acuerdo en, ah, sí, qué bonito tener sueños y si los logro me doy este premio. No solo eso, también hay que aprender a castigarse si no haces las tareas. Vamos a ver aquí, Kevin dice, un gusto compartir tu información, un fuerte abrazo desde Perú, debo capitalizar, saludos, Jesús, ayúdenme compartiendo y les doy mis libros gratis, saludos desde Paraguay. Establecer reglas, así es, Yane, ese es el tercer paso, establecer reglas. Y mira qué interesante, todos quieren tener una visión y ponen qué es lo que quieren decir, qué es lo que quieren lograr, sin embargo, lo que se les olvida es decir que si no cumplen con ese objetivo, ¿cuál es el castigo? Te voy a dar un gran ejemplo de esto, y es un ejemplo corporativo, es un ejemplo de crecimiento empresarial, ya que Jim Collins es autor de este tipo de temas. ¿De qué hablan hoy? Dice Fernando, ¿cómo lograr objetivos de manera corporativa o individual? ¿Cómo lograr tus metas? Y el tercer paso precisamente es que tienes que ponerte reglas, ponerte castigos. Sebastián, llegando al Club de la Mente. Buenas noches, chicos, chicas, compartan y les doy mis libros gratis. Mira qué interesante, Nucor Corporation. Nucor Corporation, súper famosa por ser una de las empresas con las mejores ejecuciones del mundo, es decir, con el mejor trabajo del mundo, con la mejor productividad del mundo, tiene reglas rígidas y establecidas. Te voy a dar algunas de ellas para que tengas claro cómo establecer esto en tu propia vida personal si quieres lograr metas. No se trata de soñar y abrazarte. Dame un tip para ganar clientes, tener actitud, hacer publicidad en Facebook y hablar correctamente, aprender a oratoria, aprender a vender. Seguramente ese es el camino correcto. Hacer contenido como loco en Facebook y YouTube y de ahí vas a conseguir clientes. Macedo dice, buenas noches, ayúdame compartiendo, un abrazo, qué bueno que estás ahí, Yair.
¿Cuál es el nombre de tus dos libros sobre el éxito? Vivir con éxito y Factor Éxito. Puedes ir a mi sitio gabrielblanco.net para conocerlo. Imagínate qué interesante. Esta empresa que se llama Nucor Corporation es famosísima por ser gran productora. Productivísima, por así decirlo. Soy negociante, dice Luis. Saludos. ¿Cómo aprendo a vender? Pues bueno, puedes ver mis miles de videos, cientos de videos en YouTube al respecto de cómo vender. Tengo un programa que se llama Ventas Extremas, donde tengo más de 50 capítulos de cómo vender. Además, cada episodio mío sirve para aprender a vender. Además de eso, estoy por sacar un programa donde voy a enseñar a vender. Pero básicamente, una de las grandes maneras es ejecutando, tocando puertas, chicos y chicas, y aprendiendo por experiencia propia. Sin embargo, en el show de Gabriel Blanco, voy a empezar a hablar todos los jueves. De hecho, creo que mañana es jueves, no, el jueves voy a hablar solo de ventas. En el show de Gabriel Blanco voy a hablar solo de ventas. Incluso a veces, en algunas ocasiones, voy a salir a la calle a vender para que aprendan ustedes cómo se hace, cómo se aborda una persona, cómo se tiene confianza, cómo se tiene postura física, expresión corporal y tonal para poder vender a cualquier persona cualquier cosa. El gallo borracho también puedes aprender a vender con ese libro, Hansel, leyendo este. Los recomiendo estos dos libros, conseguí muchos resultados en 2016, dice Vivir con Éxito y Factor Éxito. Gracias, Pico, un abrazo para ti. Bueno, sigamos avanzando. Te voy a decir estas reglas de Nucor en su compañía para ser tan productivo. Número uno, la hora de el rate de pago, es decir, la cantidad de dinero que pagan en esta empresa, es 25 a 33% menor que la industria. La gente trabaja en equipos de 20 a 40, a diferencia de otras empresas donde trabajan en equipos de 7 a 8. Y los rankings de productividad se postean de manera diaria. Mira qué interesante lo que te estoy diciendo. Esta empresa es extremadamente productiva y una de las razones fundamentales es que los rankings de productividad se postean de manera diaria. ¿Qué quiere decir esto, chicos, chicas? Cada día ellos ven si fueron productivos o no. Cada día ellos saben si se están acercando o alejando sus metas. Entonces no se reúnen una vez al año para ver si están siendo productivos. Una vez cada 6 meses, una junta, un consejo, no sirve para nada eso, chicos. Después de 6 meses ya quebró la empresa, no sirve averiguar qué fue lo malo que hicimos. Pero si haces cambios y mejoras todos los días en tu productividad y anotas cada cosa, en mi caso, por ejemplo, en mis negocios yo llevo reportes de ventas, reportes de productividad, reportes de asistentes, es decir, cuántas personas llegan a mi sitio web cada día, cuántas personas se registran en mis sitios y mis páginas web todos los días, cuántas personas compran nuestros productos y exactamente lo mismo. Un ranking de productividad, así es, Ivonne. Y haz lo mismo contigo mismo, contigo misma. Lleva un control específico, exhaustivo de tu productividad. Que esa sea tu disciplina fundamental. Al menos para comenzar, que todos los días, aquella pequeña tablita que ponen en las películas, donde ves un calendario y todos los días dice, hoy sí lo hice, hoy sí lo hice, hoy sí lo hice, hoy sí lo hice. Y poco a poco ve agregando controles más complejos. Mejora continua, como dice Yaene, definitivamente. Mira qué interesante y qué otras reglas tiene Nucor. Dice, un bono de 80 a 200% sobre el pago base es adicionado sobre las metas de productividad. Y se pagan semanalmente a los equipos que exceden sus metas de productividad. ¿Qué dice aquí? Tengo 17 años y me ayudas mucho. Anthony, qué bueno, un abrazo para ti. ¿Se puede calcular la productividad de un negocio? Por supuesto que sí, todos los días con estadísticas. Es la única manera, más bien, de crecer un negocio, Nicolás. Saber qué está sucediendo. Si algo se puede medir, se puede crecer. Si algo no se puede medir, nunca crecerá. Si uno no tiene estadísticas, es imposible rastrear los éxitos. Exactamente, Rubiel. No sabes hacia dónde. No sabes si estás bien, si estás mal, si estás más o menos, si estás avanzando, si estás perdiendo dinero. No sabes nada si no mides en un negocio. Y de manera personal, por ejemplo, imagínate que todos los días haces ejercicio, pero no te pesas. Entonces no sabes si estás mejorando o no. Sencillamente. ¿Qué otras reglas? Dice, tienen bonos basados en la productividad, hasta 200, hasta el doble les pueden llegar a pagar. Si llegas 5 minutos tarde en esta empresa, pierdes tu bono del día. Si llegas 30 minutos tarde, pierdes tu bono de la semana. Si una máquina se descompone y no hay producción, no tienes bonos. Si un producto es devuelto por baja calidad, te disminuyen tu pago. Imagínate, chicos, eso es lo que nos hace falta de manera individual para lograr resultados. Eso es lo que nos hace falta. No es qué premio te vas a dar si logras los resultados y tus sueños.
Es lo contrario, es qué castigo te vas a dar si no haces las tareas que tienes que lograr para acercarte a tus objetivos. Esvin, tengo 15 años, dice, gracias por los videos, gracias a ustedes, chicos. Sigan compartiendo y apóyenme a hacer esto extraordinario. Que dentro de 10 años, cuando tengas 25, cuando tengas 27, el Club de la Mente sea lo más fascinante que existe en la historia. Así que miren, chicos, no se trata de premiarnos si lo logramos, se trata de castigarnos si no lo hacemos. ¿Sí? Entonces no es enfocarse en qué hay que hacer, es enfocarse en que lo que hay que hacer se haga bien hecho. Esa es la regla para lograr grandes resultados. Y así nadie puede decir, ¿por qué no estamos vendiendo? ¿Por qué no estamos avanzando? ¿Por qué estamos teniendo un mal año? Porque no se deja espacio para las corazonadas en la ejecución. No se deja espacio para los sentimentalismos en la construcción de los objetivos. Así se logran resultados. Arturo dice, usted es un grande de los grandes. Un abrazo, chicos, usted es una inspiración. Bueno, ese es el hashtag de ahorita. Déjame tu hashtag si quieres aprender. Y es imponer reglas. Imponerme reglas. Yo me impongo reglas todos los días. Me impongo castigos si no hago lo que tengo que hacer. ¿Algún libro para aprender estadísticas? Nicolás, mira todos nuestros clubes de la mente. Leí un libro que se llama Scaling Up y de Startup a Scale Up. Ya lo leí hace 2 o 3 días en el club de la mente. Ahí puedes aprenderlo. Punto número 4, regla número 4 para acercarte a tus objetivos. Un mecanismo catalítico inyecta virus. ¿A qué me refiero con inyectar virus? No se trata de entrenar rígidamente a personas indisciplinadas. Y esto me encanta. Gracias, dice, siempre es transformacional escucharte. El día de hoy no es la excepción. Gracias, Erubiel, imponerme reglas. Claro que sí. Fíjense, o sea, es lo contrario a lo que normalmente les dicen. Díganme si sí o si no están de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo. Normalmente, chicos, te dicen que para alcanzar tus sueños te tienes que premiar y darte palmadas en la espalda si eres cuando lo haces bien. Tienes que entender que estás trabajando bien, aunque sea que no logres los grandes resultados que quieres, pero sin embargo debes premiarte porque hay otros que están peor. No se trata de eso, chicos. Se trata de imponerse reglas, como lo dice ahí. Castigarte cuando no logres grandes resultados. Cuando no estés haciendo las cosas que tienes que hacer. Así se forma la disciplina. No es comiendo dulces cuando estés contento. No, cuando estés contento. No, no y no. Los resultados se logran al revés. Imponiendo reglas claras. Bueno, inyecta virus. Mira qué interesante. Dice, no se trata de entrenar rígidamente a personas indisciplinadas. Se trata de que las personas que ya son disciplinados ejerzan esa disciplina y tengan un entorno adecuado para trabajar. Las personas indisciplinadas y perezosas se despiden a sí mismas. Hay personas que han trabajado conmigo y luego se van. ¿Por qué? Porque no aguantan. No aguantan la disciplina. No aguantan la fuerza que tenemos que mantener para lograr los resultados. No se trata de imponer un sistema de creencias y trabajo a la fuerza. Se trata de darles incentivos a las personas trabajadoras, fuertes y capaces, para que esto mismo se vaya propagando como un virus. No puedes entrenar la ética de trabajo. Mejor encuentra empleados trabajadores. Sencillamente así es. Como les digo, la disciplina no se forja a través de ¡ay, es que pongo un sonidito bonito y eso me hace un ancla! Y el ancla hace que yo pueda ser productivo. Eso no sirve, chicos. ¿Sí? El Club de la Mente. ¿Ustedes creen que todos los días quiero leer un libro? ¿Ustedes quieren que todos los días les doy, ahorita sí, qué bueno que vamos a ir al Club de la Mente? No. ¿Pero por qué lo hago? Porque es la disciplina impuesta. Obviamente me facilita muchísimo el camino quererlos tanto, me facilita muchísimo el camino querer inspirar a millones de personas, ver los rostros de todos ustedes, saber que cada día mejoran. Eso me facilita demasiado el camino. Sin embargo, ustedes creen que ay, qué bonito que todos los días tengo que a las 8 de la noche leer un libro todos los días durante 3 años. Ay, sí, qué lindo. No, no es lindo, pero imponemos disciplina, imponemos reglas. Lo mismo tienes que hacer tú con tu vida. Si no, no vas a lograr nada que valga la pena. Es cierto, dice, mis papás me enseñaron que para lograr algo no tenían que dar un premio, sino lo que hiciera para bien o para mal detenía mi futuro y no el de nadie más. Qué bueno, Lizeth, que aprendiste eso. Se ríen por ahí, chicos. Ya no me mandan corazoncitos, me mandan risas cuando les digo esto, ¿no? Imagínense.
Bueno, y el elemento número 5, un mecanismo catalítico ejerce un efecto interminable. ¿A qué me refiero con esto? Sigue avanzando y motivando todo el tiempo. Un mecanismo catalítico es algo que sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. El club de la mente al principio era más difícil, y no les voy a decir que se hace más fácil, pero cada tiempo, cada vez que avanzamos, se vuelve como una bola de nieve que va creciendo y ya es estándar. Leer un libro a las 7 de la noche, a las 7 y media, para poder a las 8 estarlo transmitiendo. Ya es estándar. Así que cada vez va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Eso es tan importante que lo tengas claro en tu vida, si quieres lograr grandes resultados. Pico se ríe, claro, por supuesto, ustedes saben, no todos hacen eso. Avanzar motiva, dice Marcelo. Vamos con unos tips finales para lograr grandes resultados. Primero, no agregues, remueve y cambia planes. Si tú ahorita mismo tienes un objetivo y no te estás acercando a él con el plan, no le agregues cosas porque eso hace un revoltijo. Lo que tienes que hacer es cambiar el plan. Tira a la basura lo que estabas haciendo y ponte a hacer otra cosa. Siempre el mismo objetivo, pero un plan diferente. Punto número 2, crea, no copies las metodologías de otros. Si lo que yo te digo no te funciona a ti, entonces lo que tienes que hacer es modificar la metodología para que te funcione a ti. Punto número 3, usa el dinero para motivar, pero no solo el dinero. Hay otras cosas que motivan a los seres humanos, a veces la pasión, a veces la visión, a veces la bondad del alma. Hay mil cosas que motivan a una persona. Así que entiende qué te motiva a ti, qué motiva a tu equipo de trabajo y dales eso que ellos necesitan. No solo el dinero motiva a la gente. No a todos, a algunos sí. Mis likes y mis corazones, dice Gabriel Blanco, Fabián Ayala. Chicos, manden los corazones, manden los likes porque estoy por terminar el programa. Llénenme de likes, llénenme de corazones, llénenme de abracitos, llénenme de besitos. Y bueno, chicos, estamos por terminar. Compartan, 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 compartan. Mándenme más corazoncitos. ¿Qué dice? Puedes leer el libro Comience, Actúe, Domine la Incertidumbre de Charles Kifter. Mándamelo, nunca lo había escuchado. Mándame la portada para que lo pueda comprar. Soy leyenda, dice Rafael. Gracias, chicos, por los abracitos. Sigamos avanzando. Permite que tus mecanismos evolucionen. Las cosas van cambiando, las cosas van mejorando cada día. No seas súper rígido con tus planes. Con tu disciplina sí sé súper rígido, pero con tus planes no. Los planes se pueden modificar, siempre hay que modificarlos más bien. O sea, no es que se puedan, se deben modificar porque las cosas cambian. Crea un set integrado de elementos que te ayuden al crecimiento. Ese es el gran secreto de la vida, chicos. No se trata de querer cambiarnos a la fuerza, se trata de construir un ambiente que nos ayude a producir más, a ser más productivos. Entonces, si quiero ser más productivo, no se trata de sentarme aquí 5 horas a no hacer... No, se trata de poner el ambiente en silencio suficiente, que no tenga interrupciones, apagar el teléfono, etc. ¿Sí te das cuenta? Importantísimo. Chicos, apóyenme compartiendo para llegar a más personas. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. 1,000 libros en 1,000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones. Primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y segundo, porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Diana, un abrazo grande para ti. Compartámoslo, lleguemos a más personas. Y hoy aprendimos cómo lograr metas, cómo tener más disciplina. Mañana nos vemos con un nuevo libro. Déjame tus comentarios para saber qué otro tipo de libros te gustaría que leyera. Quiero hacer la comunidad más grande de super logradores. Así que quédate conmigo todos los días hasta que consigas tus sueños. Te vas a dar cuenta cómo te vas a ir transformando. Porque yo no estoy contigo 3 días, 5 días, 7 días, 20 días y te digo que te voy a transformar para siempre. No existe eso. Lo que sí existe es que todos los días hacemos un pequeño cambio. Todos los días aprendemos y nos vamos a dormir un poquito más inteligentes. Nos vamos a dormir un poquito menos tontos y logramos los resultados. Estamos en contacto, chicos y chicas. Esto es el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos mañana.